Hey, saludos, saludos. Aquí Wilmer Torres, Coach Wilmer, fundador del equipo Epic Movement. Y en este video te voy a enseñar a cómo ban o bloquear a ciertas personas de tu fan page, ¿ok? De tu página de negocios en Facebook. Si no sabes lo que es un fan page, es simple. Un fan page es donde tú puedes tener likes en Facebook, ¿ok? Es bien diferente a un perfil. ¿okay? Yo quiero que tú entiendas esto bien. Un perfil en Facebook es donde tú puedes tener amigos. Un fanpage es donde tú puedes tener likes. ¿okay? Ahora, te voy a enseñar a cómo tú puedes bloquear o ban personas de tu fanpage para que ellos no puedan encontrar tu fanpage, no puedan comentar negativo o no puedan, eh, bueno, hacer cualquier cosa que tú no quieras. ¿okay? Lamentablemente, esto hay que utilizarlo, especialmente si tú tienes un negocio desde el hogar, porque lamentablemente hay personas que no entienden o no les gusta este tipo de negocio, y como no le entienden, pues en vez de quedarse callado, sienten la necesidad de hacerle daño a personas como nosotros que trabajamos desde la casa y quieren hacer comentarios negativos ignorantemente porque en realidad no saben de lo que están hablando, pero si tú quieres eh, economizarte ese dolor de cabeza, tú puedes eh, bloquear o ban a ciertas personas eh, de tu fanpage. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, si la persona, o sea, si tú estás en la computadora, como yo lo estoy ahora mismo, que estoy en mi fanpage, tú puedes en la computadora ir al menú que está a mano izquierda. Vas a ir aquí donde dice Settings, ¿ok? Configuraciones. Y aquí en Settings, vas a bajar donde dice People and Other Pages. No sé cómo sería en español, porque en mi caso, eh, todo lo que yo tengo lo tengo en inglés, ¿ok? Pero puedes, puedes ir aquí donde dice People and Other Pages. Presiona. Y aquí van a aparecer todas las personas que le dieron like a tu página. Ahora, si tú vas aquí en este cuadrito donde dice People who Like This Page, tú lo puedes cambiar a Banned People. Y aquí en Banned People, tú vas a encontrar todas las personas que tú has bloqueado de tu fanpage para que ellos no puedan ver tu fanpage, para que ellos no puedan encontrar tu contenido y no puedan encontrar tu fanpage. ¿okay? Tú simplemente puedes ir aquí a búsqueda, search, puedes buscar a la persona. Y puedes presionar el botón de ban para bloquear a esa persona. Usualmente está al fondo de esta página. ¿ok? Si vas a lo último, puedes bloquear a la persona. O escribe el nombre de la persona. Te va a aparecer aquí. Tú marcas el cuadrito y puedes bloquear a la persona. Y esa persona nunca va a poder ver tu página. Nunca va a poder eh, comentar o darle like a nada tuyo. ¿ok? O comentar negativo a nada tuyo. Ahora. Tú lo puedes bloquear, tú lo puedes, eh, tú le puedes hacer ban para que ellos no vean tu contenido de tu fanpage nunca desde el celular. Okay. ¿Cómo vas a hacerlo desde el celular? Déjame compartir la pantalla del celular para que, lo, para que aprendas a cómo hacerlo. Perfecto, aquí estamos desde mi, mi celular en mi fanpage. Pero como ves, esta publicación que dice buenos días tiene dos likes. Vamos a imaginarnos que yo no quiero que esa persona que le dio like, que en este caso son estas dos personas, ok. Vamos a decir que una de ellas no le dio like y le dio a la carita que está enfadado, o le dio thumbs down, o hizo algo que a ti no te gustó. Como ves, al lado del nombre aparece el botoncito que dice BAN, B-A-N, y esto es de celular. Si tú presionas ese botón al lado del nombre, automáticamente vas a bloquear a esa persona y esa persona no va a poder ver nada de tu página y no va a poder encontrar tu fanpage tampoco. ¿okay? Se si le presiona ese botoncito de ban. Y eso es a la persona que hicieron algún tipo de interacción. En este caso, pues le dieron like. ¿okay? Obviamente yo no lo, yo no voy a hacerle ban porque no hicieron nada malo. ¿okay? Ahora. Vamos a buscar un comentario, una publicación que tenga comentarios para enseñarte cómo hacerlo en el comentario de la persona. Perfecto, aquí tengo comentarios. En los comentarios, vamos a imaginarnos que Marcelino escribió un comentario malo, okay? un comentario que no me gustó y yo quiero eh, bloquear a Marcelino de mi fanpage para que, para que él no vea. Mis comentarios para que, perdón, para que él no pueda hacer comentarios, para que no vean nada de mi fanpage y para que no tenga ningún tipo de interacción en el futuro conmigo. Simplemente tú vas a dejar, ve donde dice Marcelino Rosario que escribió saludos. Tú vas a dejar el dedo pegado en el celular. Ups, va a dejar el dedo pegado en el celular en ese comentario. Y como ves, al final hay uno que dice delete, comment, o sea, borrar el comentario y bloquear a Marcelino. Obviamente yo no lo voy a hacer porque esto para este ejemplo de este video, pero si tú quieres bloquear a esa persona porque hizo un comentario que no te gustó, simplemente presiona esa última opción que dice Delete Comment and Block Marcelino. Y automáticamente, pues ya estarías eh, bloqueando a esa persona y esa persona no va a poder ver eh, tu página. Nunca va, la va a encontrar, nunca va a ver tus tu cosas y nunca va a poder comentar eh, ni tener ningún tipo de interacción con tu página. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Espero que esto te, te ayude. Mi nombre es Wilmer Torres, Coach Wilmer. Que tenga buen día.